Bueno, y continuamos aquí en carne propia. Esta vez estamos en el Cristo del Consuelo, donde unos videos subidos a redes sociales dan cuenta de que supuestamente en lo que es esta parte de la iglesia del Cristo del Consuelo habrían aparecido o se habrían visto luces extrañas, dice. Bueno, usted se había escuchado el asunto de que se hablaban de los supuestos luces ahí que llamó la atención de la gente. Sí, 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 yo lo vi por el video en el Face, lo transmitieron. Un platillo que gira así, pero por la torre de la parte de allá se lo veía. ¿El otro lado? O sea, como que lo han tomado a la parte de allá. Y se veía esa parte de ahí, más, porque en ese lado oscilaba el... ¿Usted cree en esta situación de estos objetos, de estas naves? No creo exactamente, pero bueno, me hago a la idea. Así como dice la señora, ¿qué es lo que se ve en el video? Nosotros en este momento lo estamos precisamente recordando. Vean ustedes, este es el video, a ver si producción nos ayuda. Dividimos pantalla y vean ustedes, este es el video. Escuchemos audio y sonido sobre esto que ha motivado que nosotros vengamos acá a tratar de averiguar qué hay de cierto en torno a esta situación. Adelante. Mira, 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 ve. El alumno. Entra. Porque sí, entra. Mira, ve. Es un círculo. Es un ovni, esto sí es un ovni. ¡Cállate! Un ovni. Sí, mal. Eso está afuera del Cristo del Consuelo. Es un platillo volador. Porque está estacionado en el Cristo del Consuelo. Si ven cómo cambia de color, esto está en el Cristo del Consuelo sucediendo. ¡Un ovni! Así es chiquitito. Mira. Mira, papi, mira. No señales porque después... No, después no van a ver. Mira, ahí está, mira. Si ves cómo se acerca, mira, 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 ya mismo. Mira, ve, mira. Miren el teléfono, mira, ve. Mira, mira, Vero, mira, ve. Mira, ve, mira, ya vas a ver, mira. Espera, mira, ve. Estamos viendo un ovni. Mira, está cerquita. Uy, sí. Está cerquita. Un ovni en el Cristo del Consuelo. Bueno, ustedes vieron el video. Vamos a tratar de ver si cogemos algún otro testimonio aquí con las damas. Platillos voladores por aquí no han pasado. Que yo los haya visto, no. Aquí hay, pero es bolones. Si usted desea, yo lo invito a un bolón. Yo estoy buscando no bolones, sino ovnis. Los ovnis no han pasado por aquí. En el Cristo del Consuelo no puede ser porque yo estoy desde las 3 de la mañana aquí parada y no he visto ningún ovni. Pero usted se ha visto bien el cielo, así. Claro, yo he estado mirando para todas partes, pero no he visto. Pero dice que es por atrás de la iglesia, dice. En el video se ve. Ha de ser los hacheros que andan por ahí a esa hora. Respetable la opinión de la dama, muy respetable, porque la verdad es que ella no, dice no. Señora, mi estimada, disculpe, ¿usted cree en los platillos voladores? ¿Cómo serán eso? ¿Cómo eso? ¿Ha de ser algún, qué será, como pájaro? ¿Qué será? Nadie los conoce. La misma palabra lo dice. Omni es objeto no identificador, no identificado, ¿no? Y aquí no se ha visto nada de esas cosas. ¿De dónde le sale a usted esa idea suya? Viendo el video. ¿Cuál video? ¿Usted de qué video habla? El video del ovni. ¿Qué? ¿Usted cómo se lo imagina a los extraterrestres? Una persona... Un mulato, calvo, con pelitos aquí, andando pues como en el aire, ¿no? Si hubiesen pasado, yo le diría, aquí pasaron los ovnis, pero no, nada que ver. Por este sector hace unos 20 días se vio una luz que pasaba, pero como una cometa, pero no sé más. ¿Qué hora más o menos era cuando usted vio esa luz? Era como las 8 de la noche más o menos, por ahí. De ahí para allá, sí. ¿En este sitio? Sí. ¿Cómo era? ¿Qué era un objeto? Una luz como una cometa.
ya la sabía, recién me entero porque usted dice. Amiga, ¿qué haría usted si ve un platillo volador? ¿Qué voy a hacer, José? Me asusto, pues salgo corriendo. Ahí en las acacias, en la estación, pasa la 129. ¿Qué vio a mí? Un platillo volador. No, de verdad, no se ríe, que es serio. No, yo estaba tomando así un traguito, pero educadamente. Hay que ver para creer, dijo San Nicolás. No he visto nunca, ni quiero verlo también. Y continuamos aquí con el Cristo del Consuelo, de fondo la iglesia del Cristo del Consuelo, donde habrían grabado el video. Yo lo veo así, que son como flaquitos y cabezones. Pero no es el único video, porque hay otros que también supuestamente fueron vistos durante la pandemia aquí en la ciudad de Guayaquil. Veamos precisamente de qué se trata este video. Adelante. Solamente la cámara en los campos. Vamos a ver, ¿qué es eso? Mira Luis, aquí ve, ¿qué es esto? Mira, es una plena. ¿Es el cable? No, está no arriba es el cable, es algo de arriba. Mira, Manuel, se desaparece. Mira, Manuel. Quédate, mamá. ¿Qué hay? Pero es el del arcoíris. ¡Mira! No, mami, es algo bonito, es algo bonito. Son angelitos. Es bonito. Mira, Dios. ¿O son palomas? ¿Qué paloma? No, sí. Brillan. Ah, sí, son palomas. Mira. Ah, son palomas. No son. Mira, que no puede ser ninguno. Mira. Son ángeles. Ya lo vi, ya lo vi. No se ve nada, solamente la esa. ¿Y la cámara salió? Sí. Todavía siguen saliendo. Por mi parte desconozco, porque yo ahorita con este problema de la epidemia que hay, no me conviene estar viendo nada, porque principalmente jugamos en estas barriadas. A veces, si uno sale, lo que dicen que están viendo, entonces para eso uno está mejor en su casa. Si no le he visto a ninguno de ellos para decir, son gordos, flacos, altos, patuchos, ¿no? No, son los muchachos acá del barrio del Cristo del Consuelo, que no vieron que estábamos haciendo encuestas, pero bueno. Ahí está, vea, una dama hasta que nos llama mientras estamos buscando para ver qué es lo que ha estado sucediendo aquí con estos supuestos avistamientos aquí en el Cristo del Consuelo. La dama hasta que nos llama, ojalá que sea el asunto de lo que estamos buscando nosotros. Ella tenga alguna información importante que nos pueda dar pistas para ver de dónde ha salido estos videos. Yo tengo una queja. ¿A qué? Que quiero que venga para mostrarle lo que tenemos acá. ¿Qué ha pasado? Aquí ya estamos hartas, hostigados de que los delincuentes tienen un matadero, no tengo palabras cómo expresarme para decirle. Este señor de aquí de la esquina de la tienda es el dueño de la casa. ¿Ya? En la cual él le permite todas esas majaderías a esos delincuentes, a esa gente que aquí no hace perjuicio. Todo esto de aquí, vea cómo tiene. Ahí se mete. Claro, pues esto de aquí, cuatro. Esto porque yo le dije a ese señor, es demasiado. Esa gente puede desfondar una casa, se mete, pero si así son los ladrones, digamos. Vean cómo es la vida. Nosotros hemos estado buscando aquí a los platillos voladores. Lo que nos encontramos son los problemas cotidianos que tiene la señora. Aquí, no solamente yo, la gente del barrio. Toda la gente del barrio, pero toda la gente del barrio es cobarde, que nadie dice nada. Vienen a pegarse, a matarse. Ahí estará. El dueño acepta. ¿Y no debido el dueño? El dueño es el dueño ahí en esa tienda. El dueño de la tienda es ahí, donde están esa gente para en esa tienda. Es don Uber, Uber se llama. Que ya es hora de que vende ese solar o pare, haga. Cierre, pues, por favor. Ya estamos cansados y toda la gente del barrio no son calladas. Tienen miedo. Vamos a preguntarle al señor dueño de la tienda a ver si podemos llegar a un entendimiento aquí para que la señora esté tranquila, la dama, que se quede tranquila por el basurero que se ha armado ahí. ¿Qué pasa? Que esa señora es peleona con todo el mundo. No le tomen en cuenta a esa señora. Ella le gusta... Lo que pasa es que ella no llamó porque nosotros estamos haciendo otras cosas. Mira que ella sale con cosas porque es peleona, con todo el mundo pelea. Pero, es verdad también. Es verdad, sí. Pero ella misma manda a hacer las maldades, nos mandan a tumbar la pared, a mandar a botar la basura, ellas mismas. ¿Por qué no lo cierran ustedes para evitar que se metan? Sí, lo cerramos y nos hacen tumbar. En la parte alta de la casa de al lado, tiran basura,
y los vecinos del frente nos han venido a decir, mira, tiraron basura. En todo caso, por la tranquilidad del Cristo del Consuelo, esperamos que se encuentre una solución y que eso la próxima vez que vengamos ya esté cerrado, esté limpio más que todo. No, sí, pero eso que usted está preguntando, eso no se ha visto nada tampoco. Los platillos. Nada, eso es mentira. No nos encontramos los ovnis, pero sí le encontramos aquí a la doña, vea, con los bolones. Aquí yo le voy a brindar un bolón para que se lo coma con mucho gusto. Oiga, pero yo vine a buscar platillos voladores, no bolones. No importa, mi decisión mía es darle un bolón para que usted pruebe los ricos bolones del sector del Cristo del Consuelo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, muchísimas gracias. A usted, mi amor, estoy para servirle, a usted y a todo el público que desee un bolón. Bueno, nos lo vamos a comer, ¿eh? No le voy a hacer fiero al bolón. Nombre. A su nombre, muy bien. Cómo no, muchas gracias. Con este bolón, y con este bolón despedimos este segmento de Carta Propia. Ya regresamos con más en un momento. Y más adelante decidió romper el silencio para afirmar que es inocente de la muerte de su pareja. Que sí, que me dijeron que ando huyendo. Yo no ando huyendo, aquí estoy dándole la cara por eso. Porque el que nada debe, nada teme.